el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora expresa su solidaridad con los trabajadores y trabajadoras del servicio de FOGADE, Fondo de Garantías de los Depósitos Bancarios, FOGADE. Nosotros estamos denunciando el hecho de que estos trabajadores y trabajadoras, en lo que va del año, no han percibido ningún aumento salarial. Y el año pasado solo percibieron 25% de aumento en sus salarios. Es decir, que están sufriendo un rezago en sus remuneraciones, un deterioro en su calidad de vida. Igualmente, los compañeros del Sindicato Único Bolivariano de Trabajadores y Trabajadoras de FOGADE, Sutrafogade, denuncia que la patronal, las autoridades, se han negado a proceder a discutir y suscribir la convención colectiva, que ya está depositado el proyecto ante el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo. En esas condiciones, los compañeros del sindicato Sutrafogade, con el apoyo del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, proponen y exigen un inmediato aumento salarial de un 40% que permita medianamente recuperar el poder adquisitivo perdido de ese colectivo de 600 trabajadores y trabajadoras al servicio de esta institución, institución adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Finanza. Igualmente, que se proceda en lo inmediato a iniciar las negociaciones en torno al proyecto de convención colectiva. Nosotros hemos, en el caso de las instituciones del Estado, en las empresas del Estado, las instituciones públicas, hemos exigido reiteradamente que en esos sectores se proceda primero que nadie a cumplir las obligaciones de ley, lo que estipula la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, la LUCSIMAT y otras obligaciones de ley. Porque, como dicen, la ley entra por casa. El ejemplo de cumplimiento lo deben dar fundamentalmente las instituciones del Estado venezolano, las instituciones del gobierno bolivariano. En ese sentido, hacemos un llamado a las autoridades que ejercen en la dirección de FOGADE, al ministro de Finanzas, al Ministerio del Trabajo, para que promuevan las condiciones para que se produzca el aumento salarial que se está proponiendo y el inicio de las discusiones de la convención colectiva, que son una obligación del patrono y que es un derecho adquirido de los trabajadores y trabajadoras al servicio de esta institución.